con el plan de ajuste de deuda, básicamente lo que ocurrió, se ratifica el plan de ajuste de deuda, los pensionados actuales del gobierno de Puerto Rico no se ven afectados, no va a haber recortes para ninguna de las pensiones, pero hay un segmento de los maestros que son aquellos que no se han retirado todavía, pero entraron antes del 2014, que su sistema de beneficios definidos va a quedar cerrado y todos ellos van a pasar a un sistema de contribución definida. Mira, esto fue una negociación bien compleja, bien complicada y ciertamente si pudiéramos ver el macro, lo que vamos a ver es que aquí básicamente todos los grupos perdieron. O sea, hubo bonistas que se les recortó el 90%, hubo acreedores que se les recortó un 50%, pero ciertamente también hay un segmento que es el más que le preocupa a los creadores de política pública, y es este segmento de maestros que pudieron haber entonces quedado de alguna manera pillados entre un modelo de contribución definida y un modelo de beneficios definidos. Ciertamente en una negociación como esta no se obtiene todo lo que se quiere, pero sí podemos concluir que desde el punto de vista del presupuesto vamos a tener un pago menor al que hubiésemos tenido sin la negociación, y ciertamente también hay que hacer política pública para ver cómo rehabilitamos la situación en que quedaron estos maestros, que es real y hay que trabajar. Thanks for watching Bloomberg Quick Take Now. Subscribe to our channel to see the biggest stories the moment they happen from around the world. And tune in to our 24/7 live stream for global news coverage, interviews, deep dives, shows, and documentaries on the stories you care about most.